Bienvenidos a este nuevo capítulo de Soltá la Pala de viernes. Un viernes triste por un montón de razones. Primero, porque los columnistas me abandonaron. Tenía dos personas prometidas para el día de hoy. Todo mal con ellos, pero la buena noticia es que vamos a tener una invitada muy importante de la cultura de Pilar. Viene Martina Simeoni, bueno, tercera generación de actrices y actores de Pilar, así que estamos muy contentos de recibirla. Va a llegar unos minutitos porque, bueno, es viernes, muchachos. La cosa está complicada para venir, así que tomémoslo con calma. Lo que sí no está tan bueno es ya saber que vamos a arrancar el fin de semana. Ya arrancamos mal, porque se ve algo que me sostiene la cordura en este mundo tan caótico. Es la escaloneta. Ayer cayó, jugó horrible, horrible, hay que decirlo. Uruguay nos ganó con total justicia. No hay nada para decir. Me parece que le faltó actitud al equipo de Scaloni. Le pifió el planteo táctico y, por otro lado, Bielsa acertó en todo. Y el equipo de Uruguay es realmente bueno. No sé si Dick lo llegaste a ver, pero la verdad es que nos pasaron por arriba. Sí. Yo sentí que los pibitos de Uruguay nos comieron. Corrieron, tuvieron velocidad. Es increíble la velocidad que tienen ahí en la delantera. Ese segundo gol fue inesperado. Me parece que Argentina estaba toda jugada para atacar. Y Otamendi está en modo carreta, pobre. Ya está en el último tramo de su carrera. Y si no lo salva el Cuti, es complicado. Licha Martínez está lesionado, así que tampoco tenemos reemplazo ahí muy, muy coherente. Pero bueno, iremos viendo cómo se acomoda. Yo creo, obviamente, esto fue un traspié nomás. Pero viste cuando decís, che, qué mal me sentó, porque encima contra Uruguay, si perdíamos contra Ecuador, no sé, o contra otro equipo, me la podía bancar mejor. Contra Uruguay un poco más de pica, me dolió, me molestó, la verdad. Y más me molestó por ese tipo de falta de actitud que tuvimos, que bueno, no hubo un tiro al arco como la gente, la verdad que lo sentí mal en ese sentido. Para mí fue la primera vez que vi a la escaloneta no ser la escaloneta. Muy superada. Sí. Aparte también los cambios, nuevas caras, es como que, no sé, me dio esa vibra a mí. Para mí va a faltar como un lavado de cabeza ahí. Sí. También es cierto que después de ganar todo aflojás un poco, el equipo por ahí está un poco más lento. Hay un par que no están pasando su mejor momento futbolístico, como De Paul. Para mí De Paul es un jugador que no viene bien en su equipo. Y bueno, en la Argentina generalmente juega bien. Ayer fue de los menos malos, te diría, pero fueron todos malos, todos jugaron mal. Así que nada, mi sentir, mi espíritu sufrió ayer. Y hoy, encima que viene, si ustedes miran por la ventana, fin de semana largo encima. Esa es positiva. Pero tenemos dos temas. Por un lado, llueve hoy y llueve mañana. Es decir, diversión cero. No hay boliche, no hay salida, no hay bares. Bueno, bares cortan temprano. Así que no sé qué vas a hacer de la vida. Ojo, hay que comprar. Si te comento, te sorprendes. No vale clandestina, ¿eh? Acá no vamos a hablar ninguna fiesta clandestina rara, ¿eh? Ojo. Pero, nada. Hay que pasarlo lo mejor posible. Y dentro de todo, lo importante es que el domingo, y esto es muy importante, hay que decirlo siempre, hay que ir a votar el domingo. Hay que ir a expresarse por si te gusta un candidato, por si no querés votar a ninguno, por si, querés que tu voto salga en blanco, querés expresar tu enojo, querés expresarte a favor por lo menos de un candidato o por el otro, o porque defiendas unas ideas a las otras, pero lo importante es que vayas. Andá. Después nos quejaremos porque es el deporte nacional argentino. Nosotros nos vamos a quejar toda la vida. Eso es natural. Así nos vaya bomba, nos vamos a quejar. Pero por lo menos tener la posibilidad de elegir a nuestro representante en esta época tan difícil, más en un momento que es bastante crítico. Y que me parece que hay dos posturas muy distintas para ver la realidad, que seguramente hay mucha gente que se siente representada por una o mucho por otro, o por lo menos por descarte. Hoy no vamos a decir cuál nos gusta, cuál no. Seguramente todos tenemos una preferencia, o la gran mayoría de las personas. Pero, nada, lo importante es expresarse. Es un derecho que hemos conquistado, nos costó carísimo. Y es fundamental que fin de semana te acerques, pongas tu botito en la urna. La verdad que vas a tardar muy poco porque va a ser como una votación de sociedad de fomento. A ver, dos boletas. Es decir, agarras un papel, el otro, o no pones nada y emitís tu voto. A mí, por otro lado, me toca un laburo bastante más difícil. Soy presidente de mesa, así que voy a tener que comerme todo el fin de semana. El domingo ahí. El fin de semana no, pero ya levantarme un domingo a las 6 de la mañana. No es domingo. No está tan bueno. No está tan bueno. Ya me pasó tres veces en los últimos tres meses. Así que la verdad que no está tan bueno. Pero me parece que es un sacrificio que vale la pena hacer.
Nada, es una vez cada 2 años. Dale, levantate, andá. Antes de comer, después de comer, cuando te levantes, cuando te toque, pero meté el voto en la urna, porque aparte lo importante es que el que gane tenga apoyo popular suficiente como para decir, che, bueno, los argentinos apoyaron a este candidato independientemente si nos gusta a una gran parte o no. Así que esperemos que el domingo estén todos ahí metiendo su voto y bueno, esperemos que sea lo mejor para la Argentina. Pero bueno, lo importante ahora es que ya llegó nuestra invitada, que tuvo un viernes complicado, pero ella me prometió, dijo, ahí voy a estar firme con ustedes. Así que bienvenida Martina Simeoni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Javi? Muy bien, ¿vos? Me alegra un montón. ¿Cómo te trató este viernes? Entiendo que es complicado, pero bueno. No, muy complicado. Los viernes igual ya de por sí, es como que uno... Ya llega con lo justo. Yo mentalmente llego con lo justo, ya tirando más para el otro lado, como que ya estoy ahí de en que las estoy últimas. Cayendo. Y yo tengo una faceta que yo trabajo en un consultorio odontológico. Es otra mañana. Faceta completamente sí, distinta. Sí, actúo que soy secretaria. Está muy bien. Está bárbaro, sí, aparte es lo que me da de comer, entonces está muy bien trabajar ahí. Pero el consultorio odontológico tiene esto que es como una energía... Nadie quiere ir al dentista. Sí. ¿Quién quiere ir al dentista? Nadie. Mucho, aparte es un lugar de miedo, ¿viste? La gente escucha el torno de lejos. Decir mierda, pero... Decilo. Sí, diga mierda, es un lugar del miedo y de la mierda, sí. Entonces ya la gente ya me viene con sus malas vibras, las chupo todas. Se complica el viernes. Pero dije, como todo rápido y bueno, ¿cuánto...? Bueno, está espectacular. 16, 18 minutos, no está nada mal. Olvídate, está impecable. Nosotros, aparte es viernes, relajado, siempre arrancamos un poquito más tarde, así que no pasa nada. Y aparte este formato te permite ser un poco menos. Yo no sé si te tengo que mirar a vos, tengo que mirar a mí, mirar a la cámara, lo que vos quieras. Es lo mismo, vos no te preocupes. Natural. No, qué nerviosa. Actúas frente a montones de personas, ¿cómo estás nerviosa por esta pavada? Pero la cámara, ¿sabés qué distinta la cámara? ¿Te intimida un poco? Me intimida la cámara, la mesa. Vos sabés que a mí me pasa al revés, yo si estuviera en la previa a ir a un lugar en que hay mucha gente, me da como cosa, acá es como que no me importa nada. Claro. Rarísimo. Mira qué linda vista tenés. Sí, está bueno, ¿viste? Bueno, me alegra que te guste. Qué lindo espacio. Gracias. Venimos metiendo, ya pronto va a ser un año que estamos acá. Nada, una tarea que cuesta un montón. No, bueno, ¿qué te voy a contar a vos que cuesta que vos venís del teatro? Del teatro muchas veces autogestivo, digamos, que no te financia. Uf. Difícil, ¿eh? Cuesta arriba siempre. Sí. Es difícil. Vos tenés la suerte de venir de un linaje de actores y actrices. Sí, que sos tercera generación de actrices. Tercera generación. De actores y actrices, Dios, ¿verdad? ¿Qué karma qué viene. Qué cargo que tengo encima. Pero bien, digamos, en Pilar son todo una estirpe ya. Claro. Sos como, claro, tercera, digamos. Sí, puede ser. Sí. Sí, mi abuela ya actuaba. Exacto. Bueno, mi viejo... Ahora arranqué yo. A ver después quién más se quiere animar. Obvio, alguno. Bueno, hoy tenés a tu. ¿Qué es tu hermanito? No, es mi hermana. Pero tu hermana, tu hermanita, Antonia. Perdón, soy malísimo. Pero para esas cosas. Siempre decimos lo mismo, como esperemos que Antonia vaya por otro lado, como que a Antonia se le ocurra hacer, no sé. Arquitecta, qué sé abogada. Yo. No, abogada, bueno, espero que abogado sea no. Sea contadora, no nos importa, pero poco que más. Haga otra cosa. Sí, es cierto. Chica. Por ahí que sea arquitecto te banco, claro. Abogado hay mucho. Que sea otra cosa mejor. Sí, no, nada que ver, capaz. Un saludo a mis amigos. Me encantaría tener igual un abogado en la familia, eso. Siempre es útil. Acá recomendamos siempre, de hecho iba a venir, pero no ha venido, tener un abogado que sea amigo. Fundamental, le mando un abrazo a Gerardo Liberé, un abogado amigo. Uno nunca sabe qué puede pasar en la vida. Claro, ¿cuándo podemos necesitar un aunque sea abogado? Sin querer, ¿viste? Porque uno nunca sabe. Por ahí de rebote liga alguna y bueno, y si una la hace también con más razón. Pero bueno, ¿qué tal es esto de decir, che, mirá, soy nieta de actriz, soy hija de actor y director? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente eso cuando arrancaste vos? Dijiste, che, qué bueno esto, es parte de la vida. No, es parte de la vida. No, de hecho, no, a mí no me picó el bicho desde muy chica, a diferencia de mi viejo, él toda la vida estuvo ahí en el escenario y todo. Yo iba así, acompañaba a mi viejo, todas las funciones que él hacía. Pero no era algo que a mí me gustaran, pero claro. Ni a palos. No, todo eso me daba vergüenza. No. Y me daba también mucha vergüenza como entender que uno de los
referentes, por así decirlo, del teatro era mi papá. Como que todo me daba más vergüenza. Como, claro. ¿Quién quiere tomar clase de teatro con su papá? Nadie. No, es un lugar donde uno como que se, te tenés que abrir, tenés que exponerte. Entonces, como que al principio era un rechazo de espectador a joya. Pero así de arrancar algo, cero. De hecho, arranqué en Capital. Yo todo hice como... Ahí fue cuando me liberé y ya volví a Pilar como liberada. Ya como, bueno, ahora ya ni me importa tomar clases de teatro con mi papá. Ya nada me da vergüenza, nada me importa. Pero al principio... Costó. Como salir de eso. ¿Y en qué momento dijiste, che, me voy a dedicar a esto? Más allá de que, está justo el plomo de mi viejo haciendo esto. ¿En qué momento dijiste, nada, le mandamos un saludo a Martínez, muy copado? Sí, papi, te amo, pa. Después te va a ver seguramente, se lo voy a mandar. Se va a reír un poco. Pero lo importante es que nada, que sabe que es un buen padre, que lo queremos. También yo como... A mí me pasa algo particular. ¿Vos tomaste clase de teatro? Yo con no él? Tomé... Yo lo quiero de forma indirecta. Porque esto es importante decirlo. Vos tenés otro de los grandes placeres de la vida, que es actuar con mi madre. Un beso a mi mamá. Un beso a Silvia. Pobre mi mamá. Silvia, qué hermoso personaje. ¿Cómo la quiero? Sí, es un aparato. A vos te hacen los budines y las tortas. Obvio, y todo ese tipo de cosas que nos hacen mucho a nosotros. Es como... Me sirve ese dato para reclamar, porque a mí, ¿cuál es el tema? Yo ya no vivo cerca, entonces antes ligaba más de forma más frecuente. Ahora me cuesta cada vez más. Claro. Entonces, si yo no voy, no ligo, no me dice, ay, tenés. Antes me decía, che, tengo algo para vos. Ahora cero. Y a ustedes les hace las cosas. No, ay, pero viene un reclamo. Es de eso, es esponjoso. Uf, es muy bueno. Es húmedo. Se siente todo lo que le metió ahí con mucho amor. Le digo, qué amor que le pusiste esto para nosotras encima. Sabé que es amor para mí, pero se lo está dando a ustedes. Pero, claro, y viene el reclamo ahora, viene el reclamo. Mañana la veo, viene el reclamo a mi madre. Y bueno, te fuiste a Capital. ¿Y qué hiciste en Capital? ¿Qué, te fuiste a algún teatro? ¿Cómo se hace? Empecé a estudiar artes audiovisuales en la UNA. Ah, a la academia directo. Sí, pero ni siquiera era de teatro. Era como artes audiovisuales. General. Tenía ganas de hacer guión. Yo tenía muchas ganas también de hacer producción. Pero más en el mundillo del cine, ¿viste? Como que... Y más detrás de cámara, como me cabía esa cosa. De hecho, mi carrera no es de actuación. Y en mi, creo que fue en segundo año, que estaba cursando una materia que se llamaba dirección, había una troncal que era de dirección, y tenía una profesora que era muy del bichito de teatro, Eloisa Tarruelía. Y ella me convoca para que le haga la asistencia de dirección de una de sus obras. En un teatro muy hermoso en San Telmo, Pan y Arte, una obra de teatro que se llamaba Anaís. Y ahí empecé como a meterme yo en el mundillo del teatro, ¿no? Y ahí, bueno, me empecé a llevar muy bien con los actores. Una de las actrices que siempre me pasaba a buscar por la parada y me volvía a dejar, porque San Telmo era como... Es literal en la otra punta. Para los pilarenses es como... Es muy lejos. Tenés que atravesar todo y bajar encima. Bueno, era un quilombo. Y ella siempre me acercaba y en el auto me quemaba la cabeza, pero me la quemaba. Vos tenés que hacer actuación. Vos tenés que actuar, vení, yo tengo un teatro, vos tenés que venir. Florencia Bertolt fue la que me dijo, vos te tenés que animar. Y un día después de tanto joderme, le dije, bueno, voy a probar una clase. Y chao. ¿Y te enamoraste? Me enamoré. La clase la daba ella con el hermano, tienen un teatro en Capital muy hermoso, El Grito, que queda ahí en Palermo, y después nunca más me fui. Bueno. Siempre estuve ahí tomando clases unos cuantos años con ellos, después con otros profes. Pero todo esto habrá sido, ¿qué fue? 2015. Hace relativamente poco, si bien hace pasaron varios años, poco. Hace poco. Sí, sí, sí. Por eso te digo, no es que a mí me picó el bichito de chica. No. ¿Y cómo fue el pasaje de volver al origen, volver a los pagos y decirle, pa, también te salí actriz? Viste. Y... Fue hermoso. Aparte, hermoso hacer teatro en Torrente. Yo nunca tomé en el municipal. Claro. Siempre tomé clases ahí en Torrente, que imagínate que era la casa de mi viejo. O sea, yo tenía ahí mi cuarto, todo. Sí, ¿entendés? Sí, sí, era rarísimo, como, me rarísimo. Imagino. De hecho, lo sigue siendo. Pero ahora ya es Torrente, ¿no? De la casa no quedó más que la dirección, pero ya es Torrente. Así que re lindo.
compartir eso con mi viejo. De hecho, fue lo que siempre más nos unió, el teatro. Mi papá, aparte, no te habla de otra cosa que no sea de teatro. Ah, sí, así es que súper fanático. Bueno, le tira un poco River también, tengo entendido. Sí, ¿no? También. Ahí hay un tema futbolero. No sé si lo comparten. Es otro tema que recompartimos, River. Ah, muy bien. River y teatro. Está muy bien, está espectacular. Yo, la verdad, que he ido a varias. Fui que vos que estuvieran con. Porque yo, obviamente, estoy obligado. Si no, no entro a la casa de mi mamá. Mi mamá tiene una regla que dice, si yo actúo y tengo una obra nueva... Tenés que ir. Tenés que ir, si no, no volvés a entrar a tu casa. ¿Está bien? Y se prohíben todos los budines. Me parece bárbaro. Lo cual es una cláusula válida, porque la verdad que yo aprecio mucho esos budines, así que hay que ir. Ustedes, la última que estrenaron es La Casa de Bernarda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y sí, qué tal sí, con sí. eso? Estuvieron el fin de semana pasado en el Teatro Ángel Alonso. Oh, sí, qué nervios es. Es que impone, ¿no? Es, impone. Y sí, obvio que impone. Imponen. Ya estaba re cagada de antes. ¿En serio? Tremendo. Unos nervios tremendos. No, 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 sí. Eso también pasa, digamos, que el actor después de estar... Pero aparte era como... La comedia cumplió 57 años. Sí. Entonces ya como el discurso, el previo fue como emotivo. Ya había como aparte una cumplió mezcla años de muchas sensaciones. El teatro también. También. Claro, era como... Mucha era carga. Mucha carga. Dale, déjenme joder. Déjenme, yo quiero venir a actuar. Yo quiero venir a actuar y yo me quería comer una pizza, estar claro, tranquila, claro, ahí, compartir con Silvia. Tal cual, sí, sí, que el ritual después, el post actuación es fija esa. Sí, sí, pero esa fue la última función que hicimos. Ah, okay. Del año, cerramos el año con eso. Sí, cerramos el año, fue un broche de oro increíble. Estaba, estuvo lleno, me dijeron, ¿no? El teatro estaba explotado, estaba lleno, re lindo, la sala así... colmada, tuvieron que poner unas sillitas ahí a los costados, no, re bien. Entonces también es como, estamos acostumbrados a actuar en Torrente, que entran 45 personas, claro. Entonces ir al teatro, aparte es la segunda vez que actúo en el Ángel Alonso, sí, sí. Pero vos también estás actuando en Capital, ¿verdad? También, sí. Contame un poco eso. Que cerramos hace 3 semanas de hacer funciones. Estaba haciendo una obra en... Planeta G, se llamaba. Ok. La contra a La Casa de Bernarda, así con un texto... Ay, la que esta era un delirio, la obra esta. Era un delirio, banco, místico, banco, era... Porque la Casa de Bernarda Alba es fuerte. Es un dramón. Aparte, vos te peleás, particularmente te peleás con todos. Yo me peleo con todo el mundo, lo cual me encanta pelearme con todo el mundo. Y en Planeta G era otra cosa, era una locura. Había unas plagas de plantas que se estaban apoderando del mundo. Ah, es Netflix. Y no, pero algo así. Y nosotros éramos los únicos sobrevivientes que quedaban en un galpón y se picaba todo el tiempo. Era no, espectacular. Banco mucho ese delirio. A mí me pasa en particular, si bien el teatro me genera... Nada, me parece un espacio espectacular en el cual a mí me cuesta mucho, esto no tiene sentido hablar mucho de mí, pero en particular me cuesta mucho aislarme de otras cosas. Y el teatro te obliga a aislarte y ponerte una sola cosa y ponerte y sentir mucho lo que transmiten, y eso para mí, lo que hacen los actores es espectacular, porque con un texto nomás genera una sensación bárbara. No sé cómo lo vivís vos, digamos, todavía tenés ese amor por la cosa que están haciendo, por... todo ese trayecto entre que aprenden y lo llevan a la práctica. Obvio, sí. Sí, todo el tiempo, ¿no? El día que me deje de sentir eso, no sé qué va a pasar. Pero me parece que no caduca nunca eso, por lo que yo veo. Espero que no, porque es la sensación esa, la más linda, la del proceso. Después, bueno, como que nunca se termina, ¿viste? Porque la obra después se estrena y siempre hay cosas para corregir, hay cosas para replantearse. O ya para proyectar al año siguiente. Así que es como algo que nunca te aburre, ¿viste? Es imposible que eso. Y siempre te sorprende. Todas las funciones son distintas. A mí me gusta mucho, aparte, compartir. Soy re fanática de los grupos humanos, ¿viste? Soy como eso, compartir desde el teatro, ¿no? Que el teatro sea el punto de encuentro. Es el punto de encuentro. ¿Y qué tal? Bueno, yo de acá tengo la referencia de la comedia, que por ahí hay gente más grande. ¿Cómo es es parecido al mundillo de Capital con el mundillo de acá? Que por ahí, acá la gente lo hace más por, no digo despuntar el vicio, porque hay que respetar, mucha gente que lo hace de una forma súper seria y profesional, pero entiendo que muchas veces lo usan como una actividad que disfrutan. Y por ahí en Capital también forma parte de su trabajo.
No sé si es así o no. Va, para alguna gente, para otra no. Sí, me ha pasado como casos muy, muy distintos en Capital, que es como que obvio que tengo esos compañeros o compañeras que van, que me parece bárbaro, son recumplidores, van, hacen la función. Estos chicos, chau, como bárbaro, cumplió, hizo una función bárbara, pero se quiere ir a dormir a la casa, claro. Punto. Raro. Raro. Pero pasa que allá hay tanto. Claro. Por ahí hacen 200 cosas. Sí, y capaz que el otro día, también en Capital, está mucho el mundillo de esto, de estar, al menos con los que yo he compartido así elenco, como que o están haciendo algún casting para otra cosa, claro. Entonces al otro día ya se tienen que levantar temprano para... Acá distinto, ¿viste? Acá termina la función y ya es como un relajo total, puro disfrute. Aparte todo el mundo a los abrazos, a los besos con los conocidos. Sí, esa cosa está buenísima. Esa cosa no me gusta. ¿No, no te gusta? No, no. ¿Sos anti a ese tipo de cosas? No, soy un poco anti, sí, es como... Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. No tenemos tanta confianza, sino te haría cualquier maldad de abrazarte post actuación porque me encanta hacer esas cosas. Pero no, no, te entiendo y perfecto. Y la próxima te saludo así de lejos. Lo que me mata es cuando termina la función y te tiran, estuvo buenísima. Y yo internamente sé que la función fue una cagada. Sí, y entonces es como, gracias, che, gracias por haber venido. Aparte, imagínate, me pasa a mí. Viene mi mamá y me dice, ¿cómo te gustó lo que sí, me encantó, me mamá, pareció espectacular, sí, fue la mejor de la historia. La mejor de la historia. Claro, ¿qué me va a decir mi mamá? Claro, obvio. Si me ama, va a decir que estuvo bárbaro lo que hice. No, pero está buenísimo y la verdad que uno en general, yo de mi lado, te digo que las disfruto siempre, para mí están buenísimas las obras. Sí me pasa a veces que digo, bueno, prefiero más una obra más descontracturada, y no tanto una tan cargada, pero ya es un tema personal, digamos, y obviamente por lo que uno por ahí le gusta. Pero la verdad que en general hacen cosas que están muy buenas, le meten, te das cuenta que le meten todo y es revalorable, porque hay gente que sale de laburar y va ahí, hay gente que está estudiando, va, hace 300 cosas, nada, la verdad que lo que tiene el teatro para las personas y digamos lo que transmiten es bárbaro. Sí, es que es un desgaste y es un desgaste que es no remunerado. Entonces obvio. Uno lo hace por puro amor. Amor. Digo, amor, amor, amor. Entonces se revalora, ¿viste? Es como un recompromiso que vos asumís. Totalmente. ¿Y qué tenés para el año que viene? Año que viene. Mandá la cartilla, mandá los avances, bueno, todo. Los trailers. Ay, pará. Tengo encima algo para comentar de que va a pasar con una pilarense encima también. Sole Chávez, que le vamos a mandar un saludo. Obvio. Sole Chávez escribió una obra para microteatro para presentarla en el mes de febrero y yo formo parte del elenco junto con ella y otra chica más de Capital. Bueno. Así que el año comienza con eso, el año comienza así, pum para arriba, haciendo en febrero microteatro una obra. Y después, bueno, seguiremos haciendo funciones de la Casa de Bernarda Alba, seguiremos con funciones de Planeta G. Así que en principio eso. Que ya es un montón. Olvídate, son tres cosas. Perdón, ¿me dijiste microteatro es un lugar puntual o es un tipo de obra? Es un lugar puntual y a su vez es un tipo de obra. Son okay. Obras cortas que duran 13 minutos. Y vos por día haces 4 obras. Ah, tenés que... Es como, es una día. Jornada corta, pero muy intensa. Ok. Es como que haces una función, tenés 15 minutos de descanso, haces una función, 15 minutos de descanso, sí. Yo me acuerdo haber ido al Paseo de la Plaza y que hubiera todo como si fuera un montón de pequeñas obritas y vos como que te vas corriendo de lugares y se reinician obviamente y vas viendo un ratito una, claro. Ratito la otra. ¿Es algo así? Es una cosa así, sí, sí. O sea, hay un montón de obras que están pasando en simultáneo en distintas salas y vos de abajo sacás las entradas y decís, bueno, quiero para esta y capaz que vas en un día y te viste 3-4 obras. Está buenísimo. Y abajo tenés así como para tomar, para comer... Puedes subir con tu cervecita a ver la función. Eso y está bueno. Literal, el lugar de donde es la obra es un cuadrado así como. Entonces es como que estamos actuando y nos tenemos acá. ¿Y eso es un desafío más grande para vos? ¿No te da igual? ¿Preferís eso a que haya 500 personas? Me encanta intimidar a la gente. Porque vos sabés que ay, sos me encanta, mala. Me fascina.
porque repasa eso. Ahí se rompe toda la cuarta pared, la quinta pared, la sexta, no pasa nada, me redivierte. A mí me ha pasado, como te digo, me pasó en esas obras que vos se te acercan y vos te sentís así, decís, no quiero interrumpir, pero que no me hablen, no me toque, no me haga nada. Claro, y bueno, ahí es bastante, porque ya de por sí el espacio se presta a eso, ¿viste? Pero a mí me divierte mucho. No sé como espectadora si me coparía tanto que se me vengan a acercar, pero bueno, como actriz te digo... Es sí, es como divertido. Que te sentías ahí empoderada. Re poderosa, sí. Claro, totalmente. ¿Y qué pasó? Yo manejo la situación ahí. 100%. ¿Qué fue de esa persona que estudiaba, me dijiste, producción audiovisual? Sí. ¿Evolucionó a algún lado? ¿Quedó ahí en la actriz? ¿Escribe también? No, estoy ahí en últimas dos materias, gente. Últimas dos materias de la carrera. Nunca más me meto a estudiar una licenciatura. Si lo están dudando, mi consejo es que no lo hagan. A menos que estén muy cerca donde estudien. A menos que estén ahí, claro. Pero como que es larga que se me hizo. Sí. 2013 me anoté. 2013. Mira, yo no te digo nada porque yo estudié ciencia política. Cursé todas las materias, debía finales. Perdí los finales. Tendría que volver a ir a ver qué materias me quedaron para volver a hacer y terminarla. Pero mi facultad está en Constitución. Así no, que te imaginas no, que... No, no, no. También, no me entusiasma demasiado, pero tengo que terminarla. Sí, esta está en Almagro y al principio, imagínate, iba re contenta. Como sí. Que ir a Capital para mí era... ¡Wow! Me voy de casa, cruzo el peaje, me tomo colectivo, subte... Era un planazo. Era un planazo. Me anotaban materias que entre medio tenían un montón de baches solo para estar sola en Capital. Y ahora digo, ¿qué? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué manera de perder el tiempo, querida? Andate a tu casa, tomá un mate con tu familia, juntate con tus amigos. ¿Qué o lee sé un yo? Libro, algo. Lee un libro. ¿Por qué estás ahí bollando en la calle? Bueno, me recopaba eso, bollar en la calle. Y todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Es que acá en Pilar no podés bollar. No. Es no. Re complicado hay bollar. Hay poco, te ve tu familia, te ven conocidos. Alguien te ve, y si no es tu familia, alguien te ve. Sí. Pues, chele, me la crucé a Martina, ¿cómo, Martina? Y encima vos sos hija de un famoso de Pilar. No, te sí, conocen sí, todos. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, es un garrón eso. O soy la hija de Martín, o soy la chica del consultorio. ¿No son la chica del consultorio? Sí, sí. También. También. Así ¿Me quiere contar algo malo, señor? ¿Le anda pasando algo? Sí, sí, sí. Necesito un turno. Y bueno, ¿qué quedó de San Martín? Eso ya pronto a recibirme, pero bueno, eso se me hizo como re chiclosa. Y sí. Ya la quiero terminar por el simple hecho de terminarla. Ya no me importa después qué es lo que, si voy a hacer algo con eso o no. Después veré. Ahora estoy en otra. Pero... se me hizo muy complicada. Como que de repente me pasó que no quería ir más. No quería ir más. Tenía una negación de entrar al aula y escuchar las materias, las clases, todo eso. Ya entrar a la facultad me generaba un bajón. En el COVID metí un millón de materias. LDA. Todas las historias, viste, historia 1, 2, 3, 4, 5, 6 que me habían quedado colgadas, hice pa, desde mi casa tomando mate, café, té. Era feliz. Era y feliz. Sin viajar. Sin viajar. Sin viajar. Porque de entrada uno dice, che, qué buena onda la aventura de viajar, ir en el 57 o en el tren, lo que sea. Dices, che, veo gente, qué buena onda. Llega un punto y decís, estoy harto de viajar. Violenta. Harto de viajar, harto de que me empujen con tu mochila, con tu bolso, con tu mal humor, con que te quejas con algo, harto de todo. Harto estas situaciones de los transportes públicos, es como una vida aparte lo que pasa ahí adentro. Yo creo que podríamos hacer un programa con anécdotas de viaje porque la no, verdad tengo que un millón. A nosotros que vivimos en Pilar y vamos a Capital, es como que se nos va la vida en viajes. Sí, son 4 horas, eran 4 horas diarias todos los días de viaje. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos cerrando ahora este bloquecito. Vamos a hacer un mini corte enseguida. No sé cómo lo sentiste, ¿te gustó? ¿Te gusta el formato? Esa es la pregunta. ¿Te gusta sí, el formato? Sí, me encanta el formato. Bueno, viste que me yo te... ¿Me gusta esto de la silla también? ¿Hacer el movimiento? Hacer el movimiento. Estaría mucho más como inquieta si sería una estuviera silla fija. Estática. Después te tranquilizás si te importa tres pitos, pero... Sí, a vos te veo bárbaro. No, a ver, me quedo tranquilo porque ya estoy acostumbrado, pero está buenísimo para moverse para todos lados. Sí. Pero una vez que cuando entras en este formato y podés charlar con gente que más o menos conocés, es un gol, no parás de hablar. Claro.
Claro. No paras de hablar y te olvidas del tiempo. Es espectacular. Pero bueno, vos ya tenés la invitación para hacer, si en algún momento te interesa algún programa de cultura, a mí me re gustaría. Pero bueno, no, es sin compromiso, obviamente. Te lo digo al aire solamente para molestarte un poco. Para exponerme, claro. Aparte, porque es como las mini obras de teatro. Te domino la situación y te expongo. Pero bueno, más allá de eso, espero que la estés pasando bien. Dick, vamos a hacer un pequeño corte, así nos acomodamos en algunas cositas y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque, va a ser un mini bloque porque enseguida de nosotros viene, estamos ready, los pibes están ya listos, ya está Nanu, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Allá está saludando, tomando mate, la odiamos porque no nos comparte, y enseguida viene Melu Márquez y todo, sí, está muy mal. ¿Se puede tengo tomar? La boca reseca. ¿Viste? A ver, se pueden copar. ¿Allá está Leo? ¿Leo Lambrecht allá está firme? No, no veo bien. Ah, no, Melu Márquez, perdón. Te confundí, la confusión fue... Sentate, Melo, ¿querés sentarte? Ahí te van a agarrar, me parece. Ya está, que venga. Que venga, Melu Márquez, venga, Melu Márquez. Ya está, ya te agarró. Ya la compramos, ya está, cagaste. Se hace rogar. Sí. Se hace rogar. Perdón, es que te juro que acá no veo demasiado y vi una remera negra y dije, es Leo. Pero después cuando me dijo, no es Leo. No, pasa que me levanté de la nada porque vos dijiste, ahora va a llegar Melo y yo estaba sentada en el piso. Ah, ok, perdón. Pero bueno. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Hay mucha humedad. Está medio horrible afuera. Sí, y viene un fin de semana horrible. Eso dicen. ¿Tienen planes para el fin de semana? No. No se puede hacer demasiado, ¿eh? No tengo planes. ¿Por allá? Yo sí. Ojo, ¿eh? No, a la tarde. Beber, no se puede hasta altas horas. Beber salir en la casa. Pero en la casa sí se puede. En tu casa podés beber. Sí, listo. Bueno, vengan a mi casa. Dale. Los mejores consejos le daba. Bueno, allá todos podemos ir, obviamente. O sea, todos podemos beber, pero no podemos ir a un lugar a beber porque ya como que no te lo... En realidad no te tienen que vender, pero los lugares medio que se hacen los... Y en estas situaciones es medio complicado. En general... A veces venden. Y alguna ventanita vas a encontrar. En la casa de acá de Martina nos invita y espero que tenga algo para beber. Sí, si tiene algo para beber, vamos. Pueden venir. Tranqui. Fundamental. Bueno, la veda arrancó, no sé si sabían, arrancó el periodo de veda. Este periodo que no se puede hablar de las candidaturas después de 2, 3, 4, 6 meses que nos viven bombardeando. No se puede hablar de política, no se puede hablar de los candidatos. No se puede hacer apología al voto, por así decirlo. Exactamente. ¿Cómo se dice de una mejor manera? No se puede inducir al voto. Claro. Al voto. Eso. Exactamente. Ni actividades proselitistas, de campaña, todo eso. Les voy a leer para que sepan cuáles son las prohibiciones, a ver si entran algunas. Realizar actos públicos de proselitismo, publicar, difundir encuestas, bla, 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 48 horas, es decir, hoy a las 8 de la mañana. Uh-huh. ¿Alguien se dedica a eso? No. Bueno, zafamos. Zafamos. No. Tener abiertas las casas, esto está prohibido, abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas 3 horas después del cierre del comicio.
¿En tu casa expenden bebidas o tengo un sucucho, o comparten? Pero voy a cerrar esta, no. Este fin de lo cierro. Está muy bien, tengo está muy bien. Bueno, y ofrecer boletas, espectáculos al, claro, al aire libre o recintos cerrados, fiestas teatrales, ojo, ojo, que te mandamos a la policía, si no... No, pará, si el municipio lo avala, bueno. Desde el domingo ellos a las... tienen que saber. De 8 a 21. No, no, estamos, no, no, no. ¿Va faja en Torrente o no, se van a portar no, bien? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Ahí cumplen está la regla. Está muy bien, sí, está sí, muy bien. Sí, sí. Cumplen bien. No vender bebidas alcohólicas del sábado a las 20 hasta el domingo a las 21. Bueno, ahí chicas. Bueno, hay mucha gente. Compartan que, nomás. Igual paren. Hay mucha gente que piensa que la veda se termina a las 6 de la tarde cuando cierran las votaciones. Y no, la veda se termina a las 9 de la noche. Sí. Hay no se emborrachen. Que no sabe y que piensa, bueno, ya después de la veda, porque, qué sé yo, en los medios ya hacen cualquier cosa, entonces la gente piensa que porque pasa ahí uno puede hacerlo. Y en teoría no, son 3 horas más hasta las 9. No, no, es... Es bueno, uno de los descubrimientos que creo que se hicieron en este sí, qué sé yo. La verdad que creo que no... Capaz solamente lo hice yo, pero no importa. No influye tanto. Creo que lo importante es no ir borracho a votar. Ah, no, no. No. ¿Habrá ido alguien así? Bueno, qué sé yo, uno nunca sabe. Cae, ¿viste que muchas veces cae gente que tiene pedido de captura? Eso es. Yo y no se presenta. Eso, tremendo. Tipo, ¿qué sos? O no te estoy pidiendo física cuántica. Literalmente, si estás con un pedido de captura, está bien que quieras ejercer el voto. Sí, bien, obvio. Pero va a estar el aviso. Te vamos a agarrar. Te van a, no vas a poder zafar porque vas a decir, hola, soy Menganito. Menganito acá vota un tal Menganito que tiene pedido de captura hace 3 años. Y Menganito va. Son re tontos. Y amigo, te van a llevar. No entiendo si lo vas hacen a terminar preso. No entiendo, porque claro, se esconden durante mucho tiempo y caen de la manera más boba. No, no, es totalmente entendible y pasa todas las elecciones. Sí, 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 pasa siempre. Alguno cae. Bueno, lo único positivo creo que de esto, creo que estamos todos de acuerdo, que el domingo se termina toda esta campaña eterna. Oh, sí. ¿Cómo la vivieron? ¿La vivieron bien? ¿La disfrutaron? ¿Les pareció un bochorno? ¿Les pareció aburridísima? ¿Están hartos? Y yo al último tiempo ya un poco me cansé. Sí, eso. Sí, como de tanto, ¿viste? Como que eso, necesito que llegue el domingo. Que vaya todo el mundo a votar y que se decida. Fin. Claro. Pero aparte ya es dolor de panza, ¿viste? Tanta sí, incertidumbre, tanto qué va a pasar. Imagino. Pensando en el lunes, como que, porque también es esa, o sea, no es solo el domingo, es como, ¿qué va a pasar el lunes, viste? Esa es la pregunta. Encima es feriado. Encima es feriado. Bueno, eso por lo menos está bueno. Pero no, qué sé yo, hay ciertas cosas que capaz no abren, qué sé yo, las bolsas me parece que no abren, entonces bueno, capaz el terror de qué pueda pasar con la economía se traslada al martes, sí, y si vos estás muy dependiente de eso, no sé qué. Sí, lo único bueno que probablemente después de matarme el fin de semana como presidente de mesa, con que me despierte a las 10 de la mañana. Ya es un montón. Claro, que exploten las bolsas, después me enteraré, ya está, bueno, ¿qué le voy a hacer? No tengo nada que hacer. Es que termina, o sea, va a ser todo un poco más rápido. Sí, sí. Es mi primer balotaje. Es el segundo para mí, creo que el segundo que hay de la historia. Sí, bueno, porque el tercero el primero se suspendió. Claro, eso me contó mamá. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Una anécdota. Bienvenido a tu primer balotaje. Mi primer balotaje. Felicitaciones. Están todos invitados. Sí. No sé, no sé si es un gran plan, pero claro, bueno. Porque el otro, el único que hubo fue ese que se suspendió. El de Scioli y Macri. Ah, claro, pero ese fue en 2015. Claro, ay, el no, otro no fue 2003. Claro, nada, no, en ese estaba caminando. Eras una niña. Pero en el 2015 estaba con 15, claro. No. Sí, sí. Y después, bueno, recién voté a los 19. A mí se me hizo relajar. Sí, a mí también, me tiene re podrido. Era sí, todo bombardeo. Y mirá sí, que uno tiene, yo por lo menos de mi caso, tengo el voto recontra decidido hace mucho tiempo. Claro, sí, sí. Pero viste, como así, dale, basta. Basta, sí. Consulta, ¿cómo se vive desde el teatro toda esta elección? Por lo menos el balotaje sin entrar en nombres de candidatos, por favor. Te lo pido. No vaya a ser cosa que rompa que no, alguna de... Que de, nos de gol, rompan todo. Paren, hay como un gris. En redes... Streaming, pero igual uno tiene que acatarlo. Y uno, no uno como buen ciudadano quiere evitarlo. Obvio. Nosotros en redes podríamos hacer cualquier cosa. Sí, porque hay todo un gris. Porque sí, eso te lo dicen más que nada en radio, televisión. Es una ley del año del pedo. Entonces puede... Yo lo que temo pero es que sí, estemos hablando acá con nombres y apellidos y entre la policía, no, rompa puerta, tire no, todo. No. Yo quiero evitar ir preso por hablar pavadas acá. No, sí, pero hay un vacío legal. Estaría bueno igual, ¿no? Como que pase algo así.
Sí, sería actores. Épico. Si fueran actores. Si fueran actores. La rebanco. No, vamos, hablamos con los chicos de Torrente. Silvia Policía entra. Sí. Y es media vigilante. No, mentira, buena. Es buena mi mamá. Che, que me tiene que cocinar mañana, ojo, pobre. Que no se enoje, que no se enoje. Encima que le tiene que cocinar, ¿no? Sí, bueno, lo voy a visitar. ¿Qué le voy a hacer? Ah, soy bueno, su hijo favorito. Me tiene que cocinar. Hay sí, que ver qué dice ella. Te queremos mucho. Del teatro, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se va a vivir? Con preocupación, calculo. Con un poco de preocupación, pero a la vez es como ya está todo dicho, ya no hay mucho que hablar. Por eso es no. Como la eterna espera, ¿no? De podría ser una obra, ¿no? La eterna espera y bueno, el año pasado estuvimos con La Espera Trágica. Claro. Bueno, sería como una espera trágica. Una espera ahora. Trágica sí. Es un poco sí, es sí. Un poco esto, sí. Y que creo que casi todos estos días fueron como que también da para una obra como un loop eterno en que arrancaban con una fake news, una noticia bochornosa, una declaración espantosa y al otro día pasaba lo mismo y decís, che, estoy repitiendo todos los días iguales. Es así. Todos los días un poco lo mismo. Pero bueno, que llegue el domingo. Que llegue el domingo. Que llegue el domingo. Es verdad. ¿A vos te toca trabajar, Maru? No. Por suerte, no. ¿Zafaste? Ay, tengo una pregunta después. ¿Sí? No, sí, por suerte no laburo, estaré en mi casa tranquila, iré a votar al mediodía, que no hay poca gente. En las generales, tipo, entré y salí. ¿Y esta va a ser? Sí, en teoría sí, a menos que aparezca ahí gente. Siempre hay alguien que hace todo más complicado. Pero a mi mesa, como me cambiaron de colegio, calculo que dividieron un poco la gente que estaba ahí. Entonces como que se hizo más rápido. Antes yo estaba 3 horas esperando para entrar a votar. Horror. Porque la M, claro, estaban todos con la M. Yo dije, aparecen todos quiénes son. Pero cuando nos cambiaron este año de colegio se hizo todo muchísimo más rápido. Así que nada, calculo que iré a votar, llegar a mi casa. Y te declararás una siesta. Y tenía ganas de hacerla de, bueno, me voy a dormir temprano y finjo demencia. Pero no, voy a estar ahí queriendo saber ya qué pasa. Imposible. La idea pasó por mi cabeza. Pero bueno, estoy muy conectada, no puedo. ¿Cuál es la pregunta? Un poco me la respondiste igual, pero ¿cuál es el horario que van en el que van a votar? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿El grueso de la gente, decís sí. Vos? Mira, bueno, ustedes. Yo, en realidad, a mí me gusta, si tuviera la posibilidad, iría después de comer. Uh-huh. Que en general es un horario que hay poca gente. Tipo, 2, 3 de la tarde, ¿viste? Si, post mediodía. Sí, si tuviera la posibilidad, sería genial. Uh-huh. La verdad que como voy a ser presidente de mesa, voy a tener que elegir en la primera hora. Pero históricamente, cuando no me tocaba, iba a 2-3 de la tarde, medio como que, bueno, aprovechaba que todo el mundo estaba comiéndose un algo y estaba más tranquilo. ¿Vos, Meru? No, yo voy, sí. Voy, seguramente, o sea, siempre voy en ese horario. Tipo, antes del mediodía. O al mediodía, justo. La última vez fui entre 12 menos 5 y salí a las 12. Tipo, tomé unos mates a la mañana y me fui. Encima todos votamos, o sea, mi hermana y yo votamos en el mismo colegio, en la misma mesa, y mi mamá vota en el colegio de enfrente. Entonces, tipo, vamos todas juntas y volvemos todas juntas. Mi mamá tarda más. El que fue un gran horario para ir en estas elecciones fue tipo 9 de la mañana. Si había autoridades de mesa, no había nadie. Qué raro. Sí. Rarísimo, pues estaba bueno. Antes la gente iba a votar más temprano, sí. No sé qué onda ahora. Está más vago, está bien. Y pasa que yo creo que también, como se hizo largo, tipo las PASO, las generales, todo el bombardeo en el medio, las generales, todo el bombardeo en el medio, y ahora esto es como que la gente capaz dice, me quiero levantar, aprovechar un ratito, claro, sí. A poner música o la radio, tipo música, y después ir a votar. Y capaz ahí va más tarde. Sí, puede ser. ¿Y vos? ¿En qué horario te gusta ir a votar? Y siempre ahí como durante el mediodía, como el para mí lo ideal es como enganchar el momento en que la gente está cocinando, ni siquiera post almuerzo, como el momento donde se está elaborando la comida. Pero las últimas fui a las 4:30 de la tarde. Ah, mucha gente. 4:30. No, tenía una fiaca de ir y dije, es obvio que voy a ir 4:30 y va a estar lleno y no. No. Nadie. Es cierto. Última hora es un gran horario para ir. 4:30 caí y me sentí, dije, qué inteligente. Pero no te dan ganas de apurar el trámite. A mí me pasa eso, que yo como que quiero levantarme y ir al toque, así ya después estoy relajada. A menos que tenga que hacer algo en el medio. ¿Qué sé yo? Es como que trasladar la ansiedad hasta me cuesta tarde. A veces, me cuesta. A veces mi pensamiento va por otro lado. A veces digo, no, me levanto temprano, voy. No, me da fiaca, voy después y lo pateo. Tampoco te digo temprano, pero qué sé yo, después de las 10. Sí. Decís, bueno, ya está. Y después termino el día y ya me quedo en mi casa tranquilo, comiendo.
tomando mate. No, está muy bien. Y a las 6 prendés la tele y decís, a ver, no vas a ver nada de información, pero capaz esta vez sí, porque como es más rápido. Es un gran plan. A mí en general me ha pasado las últimas, no sé, 8 lecciones que las he trabajado. Y a veces se repiten. Hay 2 por cada lección, hay, no sé, los últimos 6, 7 años, claro, trabajando con el termómetro, era cubrir, ver quién iba a votar, sacar la fotito, no sé qué, era un embole. Sí. Uf. Y entonces, como siempre, nunca termino disfrutándolas. ¿Te haces un listado de todos los políticos que van acá a votar y vas por colegio? En su momento lo hacíamos, en la previa, preguntábamos a dónde iban. Y porque hay algunos que te mandan, te dicen, bueno, no sé, va a votar acá. Claro. Y hay gente que te tenés que enterar. O tenés que preguntarlo. Claro. Si tienen ganas, son candidatos. En general, el candidato. Claro, sí, va a decir, te va a decir. Quiere decir. A veces hacen rogar, ¿eh? Pero históricamente te avisaban. Y nosotros armamos un equipito y decís, bueno, vos anda tal. Y uno centralizaba información y bueno, iba. Pero sí, la verdad que últimamente nunca disfruté los días porque siempre, de estos domingos, porque siempre me tocó trabajar. Pero bueno, un domingo más de elecciones. Esperemos que salga espectacular, que no haya quilombo, que el que gane diga, gané, y el que perdió diga, ganó el otro, y no nadie diga que hay fraude, porque eso es un mamarracho. ¿Vale? Nunca hubo fraude en la historia moderna de Argentina. Bueno, sí, hoy leí eso, hasta un diario que vos decís, bueno, es mega de la oposición, dijo, la Argentina es el único problema que no tuvo es el fraude. Totalmente. Pero paren, o sea, si hay una diferencia muy pequeña, esa ansiedad también se va a trasladar al escrutinio definitivo. Que no pase eso. Que no pase. ¿Cuánto tiene que haber? Tipo, tremendo. Tiene que haber más de 1.5 para que... La verdad que no estoy seguro. Ponele, si hay, no sé, ¿cómo decirlo? Medio punto, por así decirlo. Y tendría, o sea, que haber una diferencia que, no sé, si habría hay que un chusmear. Punto, por ejemplo, hay que esperar, ¿no? Porque capaz puede cambiar. Mira, yo me acuerdo que la elección de Scioli y Macri fue la diferencia fue tipo de 2 puntos. Pero Scioli al toque dijo, perdí, ganó el otro. Ah, bueno, es depende. Acá. Yo creo que depende cómo lo tome porque el que otro. Que no se estire a los días después del escrutinio definitivo. No. Aparte, ¿vos sabés qué va a ser contar montones de escuelas de todo el país? No, amigo, basta. Claro. No. Quiero, ahí sería peor. Quiero que se corte ya. Aparte, las declaraciones que va a haber que fumarse. No, o sea, no tendría que haber como 2 puntos. Sí, creo con 2 puntos de diferencia y candidatos coherentes que acepten el resultado y ya está. Ah, claro, bueno. Ese bueno, no sé si está cerrado. No sé si tenemos los puntos o los candidatos coherentes, pero no importa. Algo, una de las dos va a haber, calculo yo. Esperemos que sea. Bueno, nos despedimos por hoy. Gracias, Martina, por venir. La verdad que visita esperada, hace mucho tiempo. Le vamos a invitar a tu papá también. Así cuenta el lado B de esta historia. Bueno, me parece bárbaro. Invítala a Silvia también. Pero a mi mamá, ¿viste? Lo que me pasa con vos, lo que te pasa con tu papá, me pasa con claro, mi mamá. Claro, invítalo sí, a mi mamá te es como... perfectamente. No la invites a tu papá. No, andate, Silvita. Cociname mejor. No. Cociname cosas ricas. Gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias. De muchas verdad. Gracias. Gracias, Melu, por asistir a este sí. pase en la previa a Estamos Ready. Sí, yo simplemente iba a decir que cambió hasta Leo, pero me quedé sentada. Bueno. Está muy bien. Eso me parece espectacular. Vine acá a dar mi humilde opinión. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Dick. Saludo a todos Estamos Ready que están por ahí atrás. Ahora sí está Leo. Hola, efectivamente, hola. Está Leo con remera negra también. Sí. Por eso hay como cosas que se cumplen. Después. Hoy me dijo que yo era Leo. Dijo, allá atrás está Leo y yo claro. cambió hasta Leo, ¿no? Vi una remera negra. Está con la barba, Leo, dijo. Sí, es verlo, igual, ¿eh? Sí, ¿viste? Claro. Por eso además de que él no ve. Claro. Acabo de ver. Efectivamente es un hombre. Y no es Melu. No, soy yo. No, yo soy un cachito, pero está claro, no está claro. Transicioné todavía. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sigan con Estamos Ready, que está ahora en 5 minutitos. Chau.